Bueno. Momentito que quito esto. Vale. Bueno, mis queridos guerreros cibernéticos, seres del multiverso, me alegro que estéis por aquí en esta plataforma maravillosa que también es de color verde, como la piedra del infinito que tengo aquí. Se abre, lo que pasa que desaparece con el croma. Es que tiene mucho más poder este, ¿eh? El Doctor Strange tiene un poder. Mira, él es el hechicero supremo de su realidad. Yo del multiverso. Fíjate. No soy Doctor Strange, soy... bueno, si tengo que ponerme un nombre, Alexander Metal Dragon. Pero todos me llaman Metal Dragon. Entonces, él es Stephen Strange. Pero aún así soy más raro que él. Soy más extraño. Me alegra que estén por aquí. Recuerden que ahora estamos separados por horarios y días. Bueno, horarios no, días. Y a partir del día 1 de diciembre, en la tarde, empezamos todos en multistream, ¿vale? Ya ustedes también, de alguna manera, vais a conocer la otra comunidad, la cual ya llevo más añitos y vamos dándole duro. Pero bueno, si me estás viendo en el directo, qué guay. Estamos aquí en el multiverso, ¿qué os parece? Que veis después la copia aquí o en Facebook o YouTube, el material que subimos de series, podcast y eso, pues también. Y sale esto, oye, ¿por qué no estabas en el directo? ¿Por qué no estás ni en el Discord enterándote del multiverso y las cosas nuevas? Venga, dicho eso, me alegro que de alguna manera me estén viendo y estén por aquí. Y bueno, repito otra vez, gracias. Ay, perdón, es que sentí como que pasaba un mosquito, no sé qué era eso. Arcordio, gracias por el raid, muchas gracias. Supongo que me pareció ver que estabais jugando al Drax, a ver si lo digo, Drakensang Online, ese, ¿vale? Está guapo el juego. Ya ven que yo también de vez en cuando ya empiezo a poner otra vez los que son tipo tablero, tipo juegos así con magos, hechiceros, guerreros, cositas así, entre ellas en una, con cosas similares aunque se jueguen de manera diferente, ¿vale? Lo que pasa que ahora por las agendas que estoy haciendo voy un poco apretado, y miren que aún así haciendo un directo largo a veces ni con dos o tres juegos hacemos, no, y más cuando se meten las series o cosas que hacemos. Ahora, por ejemplo, en estos días no he hecho ARK en el server del amigo, pero ya en los próximos días vamos a seguir. Lo que pasa que se va a acabar una serie en la parte de Minecraft, pero es Java este, y quiero terminar es el dragón milenario, que es como agarrar un poco el halcón milenario de Star Wars. Y ya saben que también en Star Wars estoy metido cosillas. Pero bueno, espero que la hayan disfrutado ya con el otro caballero de la fuerza, del poder. No sé cuál sería el personaje más adecuado. El guerrero mágico. Me alegra. Y que estén por aquí y lo hayan disfrutado. Ahora, pues, uy, ¿quién dijo Geloda? Es que esto de que aquí salten las notificaciones me joden un poco, ¿eh? No consigo que salgan como yo quiero. En cambio, cuando lo hago en Twitch, sí. Pero bueno, me alegra que estén de alguna manera por acá. Hoy vamos a hablar un poquito del Fortnite, porque también se viene el evento final. Me han montado un follón entre que decían que el 2 y el 3. Y la gente, los videos no se explicaban y a mí me jode eso, ¿vale? Pero eso ahora lo hablaremos, ¿vale? En ese tema. Hoy también, aparte del Minecraft, que haremos esa serie. Acabaremos la nave y yo creo que ya... En unos días ellos ya acaban la serie y, bueno, también se lo agradezco. ¿Qué más? Haremos también un poco de Left 4 Dead. Ven que yo no hago campañas de Left 4 Dead. El 2, ¿eh? Yo hago multiverso. Traigo mapas de películas, de muchas cosas, que normalmente la gente poco lo tocan. ¿Vale? Realmente, ya me he dado cuenta. La gente, hay personitas que se dedican más a jugar todo el rato las campañas. Con ustedes o sin ustedes, con amigos o no amigos. Yo no. Yo ya me aburrí. Yo siempre quiero que el juego que medio me gusta o me gusta tenga algo nuevo. Ya ven que en GTA he dejado de ir a las series, a rolear un tiempo. Y a lo mejor a ustedes no les ha tocado mucho, pero ahora colocaré de Streamers United, la agrupación que estoy ayudando a fundar. Y ya tocaba algo así. También haremos carreritas de estas que se transforman. Haremos a veces misiones con los nuestros personajes. Cositas así, no serie exactamente, ¿vale? Pero no es que me está picando aquí la paletilla. Y bueno, hoy he tenido un caos, madre mía. Antes de que nos vayamos a hacer cositas de gaming, ya saben algunos que me van conociendo que soy muy activo y a veces me cruzan cosas personales y encima el trabajo. Una cosa personal en la mañana, a cierta hora, ir a comprar cuatro cosas rápidas al súper, lo más rápido que podía, y en la tarde grabar algo que sería para el Rewild Multiversal, ¿vale? Porque ya les estaba comentando
El año pasado hicimos uno donde salen pedazos de las series o cosas que he hecho con otras personas, ¿vale? ¿Ok? Está en YouTube, ¿eh? Quedó decente, pero este año quiero subir más el caché y así cada año, ¿vale? No un reguay como hacen la Ley Molón, que se disfrazan los streamers y van de eso. Primero, no hay el presupuesto. Y segundo, yo no quiero pedir dinero a la gente. Aunque tenga mucha creatividad para hacer cosas, no lo voy a hacer por ahora. Cuando venga una marca, sí. Una marca, sí, le haré. Una marca, sí. Pero intentamos juntar ese material para que parezca que yo viajo en el multiverso y parezca que estemos viendo una película de viaje en el multiverso. Esos pedazos de esas series. Incluso hay pedazos que los modificamos, los audios o cositas, para que parezca más conectado. ¿Vale? Que no se vea el original todo. Hay cositas que sí, otras no, que quedan bien. Entonces, es todo un montaje en ese punto. Entonces, hay otra parte que no tiene nada que ver con eso, que salgo yo como hechicero supremo viajando y tengo que grabar todos esos videos. Y el tiempo lo tengo limitado. Hoy, te repito, hoy he tenido que grabar otro pedazo más. Pensaba que con lo que ya habíamos hecho el otro domingo ya era suficiente. Y dije, no, hostia, quiero más. Es que soy inquieto, quiero más. Otro pedazo más que irá incluido en todo eso que parecerá una película del multiverso, ¿vale? Entonces he grabado un poquito más, me ha dado tiempo, ¿vale? Aparte, al final, aunque hagamos el Rewired Multiversal número 2, saben ustedes que aunque juguemos o hagamos directo, siempre sacamos pedazos para hacer humor en TikTok y todo eso. De aquí también me va a salir material, o sea que yo, doble uso. Pero primero saldrá el Rewired en diciembre, no les he dicho qué fecha, ¿vale? Primero déjenme empezar el día 1. El multistream en la tarde y en la mañana ir al museo oficial de Harry Potter con esa invitación que tuve y que yo elegí ir el día 1 porque no me dejaban elegir entre fin de semana, ¿vale? Les enseñaré material como fotos, los vídeos no creo porque quisiera editarlos y otro día el multistream enseñarlo, ¿vale? ¿Vale? Pero las fotos sí, hablaremos, haremos cosillas y esto. Ahora, noticias que decía Fortnite. Ahora que ya me ha quedado claro, el día 2 hay el evento, ¿vale? Según he visto, que es a las en España, el horario de España es a las 10 o 10 y algo. Vamos a poner pantallita para que se vea eso. Porque es que había gente en videos que decía, no, no, el evento es el día 3. Pero no, el día 3 actualizan el mapa o ya está arrancando el mapa nuevo. Una de las dos cosas. Pero evento no. Y claro, me estaban confundiendo. Entonces, todo el rato ya no sabía a los amigos que esta vez quiero invitar de streamers que estemos en hagamos eso, ¿vale? No los de Streamers United, sino los que ya conozco de hace tiempo y como todavía no es que no haya confianza con los demás, solamente que ya haremos otras cositas a futuro. Pero por ahora quería traer a los que hemos estado. Y claro, y me cabe en la fecha y ahora me decían, no, no, que al final sí es el día 2. Digo, a ver, ¿por qué hacéis en TikTok o en sitios videos diciendo que tal vez es el día 3, pero el día 3 ya es comenzar el mapa nuevo? No me jodáis. Y yo tenía que hacer una entrevista bastante buena el día 2, por eso la elegí. Dije, pues si el día 2 no se hace el evento, se hace el día 3, pues ya. No, pues ahora yo corriendo avisando a la persona que voy a entrevistar, que es una persona respetada en el mundo de combate estilo Star Wars, porque tiene su academia. Bueno, empezó conmigo hace años estando en México, cuando yo estuve ahí viviendo. Digamos que yo lo seduje al lado oscuro de los proyectos. Y también del medieval, de la Federación Medieval y tiene su propia academia de combate, ¿vale? O sea, hace las dos cosas, imagínate. No sé cómo se divide, pero hace las dos cosas. Igual que yo. Bueno, yo ya no tanto. Yo ya estoy un poco retirado, pero apoyo los proyectos anteriores, ¿vale? Que yo haya empezado con alguien, lo que sea. Entonces, tenía que hacer la entrevista a él. Ahora que ya ha subido ese caché y ahora le estaba enviando, que ya me contestará, le dice, oye, mira, que no va a ser el día 2, ya sé que te había dicho y esto, elígeme cualquiera de estos 3 días, o este fin de semana, ¿vale? El sábado, claro, no me tocaré con ustedes porque yo todavía estoy en el horario de dividir los días con Twitch y con ustedes, ¿vale? Hasta que no empiece el día 1. O, si quieres, el domingo, después de que el día 2, sábado, se hace lo de Fortnite y todo lo que yo haga ese día. Y al día siguiente lo hacemos. No me toca directo un domingo, pero haremos por el podcast, ¿vale? La entrevista. O el otro fin de semana, que sea sábado, dentro de mis directos, ya estaremos todos también en multistream. ¿Qué les parece? Ahora solo espero su respuesta. Vamos a ver.
¿O sí fue desde el inicio total de Fortnite? Creo que sí, ¿no? ¿Ves? Si es así, ahora entiendo por qué sentí que este mapa... Espérate un momento. Espérate que lo pase del todo. Un segundo. Falla mía. Falla mía. Espera, que lo pase muy atrás. A ver, espera que pase. Si es al 100% el que empezó, como dicen, o cambiaron cosas, es una mierda de mapa. Era demasiado despejado. Dicen, es que estaba hecho para que en esa época era construcción. Pero sea construcción o no, no es la excusa de no hacer un mapa completo en otras cosas. Sí, tiene lugares bonitos, de casas y sí, pero es muy despejado. Se me hace una mierda ese. Los demás que han actualizado un poquito. Hoy se ha actualizado de nuevo. O sea, hoy nos va a tocar mapa nuevo de toda esta evolución hasta que regrese al último mapa y se haga el evento. Es la primera vez que veo que van a hacer eso. Ese viaje en el tiempo. Y siento que esta isla es más pequeña, ¿verdad? Que la última que estábamos de la 4, creo. Yo no me acuerdo en cuál empecé, pero no de las primeras. Yo entré en la época que se estaban acabando el de los tanques. Y vinieron los coches que rompen y todo el rollo. Esto me lo ha pasado un compañero, me dijo, oye, ponlo. Porque muchas veces los streamers no hablan de esto. Y si, aunque tú no tengas ni idea de esto, te vas a adaptar rápido en decir, mira, aquí está el mapa. Haré como el negrito ese que sí. No, venga, me como la publicidad, puta madre. ¿Ya? No, es que es la parte moderna del Fortnite, los barcos. Guay. Mierda, me lo acabé. Mañana tengo que ir a buscarme. Creo que este es el que nos tocó, ¿no? Al inicio. No es este el que pusieron, ¿no? O la segunda parte. Es que me suena que empezó esto del desierto. Y luego vino la nieve y no sé qué más. Este se me hizo medianillo. Y luego apareció en el centro lo de la isla con esa cosa moradita, volando ahí. Este es el que estaba hasta ahora. Ahora se actualizó. No sé qué habrá cambiado más. Bueno, se actualizó a la nieve, porque falta ahora que salga el de que apareció la nieve. Y luego, ahí es donde ha llegado la nueva actualización. No sé qué temporada debe ser esa. Ay, me pica mucho la nariz, ¿eh? Debe ser esta, ¿no? Ah, no, esto es un evento. No sé lo que saldrá ahora. Cuando lo juguemos más adelante del directo. Esto sí, esto es lo que he visto. Que salió con una de las actualizaciones. Dentro de este mes, exacto. Oye, se ve guapo. Yo no sé cómo lo han grabado todo, pero está guay. Está guay, ¿eh? Ah, ¿se llegó a congelar todo? O sea, ¿todavía nos puede tocar un mapa que se congela todo? No lo sabía. Este sí no lo sabía. Mira... Fue en el 2019 más o menos que empecé a jugar. No, no sé si el 2019 o el 2020, pero empecé a jugarlo en esas fechas. O a finales de 2019, no me acuerdo. Ah, no, a mí no me tocó el volcán. No, entonces un poquito más adelante, solo un poquito más. No, a mí el volcán no me tocó nada. Eso estoy segurísimo.
Intento acordarme en qué momento fue que lo empecé en los directos. Pero no me acuerdo si fue en Facebook cuando empecé o cuando ya había entrado en Twitch. No me acuerdo bien. Pero no había nada de lava. A lo mejor fue después de que se acabara todo el tema de la lava. Dentro del 2019. A lo mejor es que yo entré en el 2019, pero cuando desapareció todo eso. ¿Ves? Esta parte no me tocó nunca. Más adelante debí venir yo. Cosas que me perdí, que yo no estuve. Pero es que en esa época yo no hacía esto. ¿Creen que repetirán estas peleas o algo? Me gustaría. Oye, está muy bien editado este video, ¿eh? Que se ve de arriba y de lado. ¡Wow! ¡Wow! No, no, esto tampoco yo lo recuerdo que me tocara. Es más, yo cuando entré tampoco recuerdo que hubiera desierto. No sé en qué momento desapareció el desierto. Hostia, o sea, que antes de que yo entrara hacían más eventos guapos. ¿Qué os ha pasado, Fortnite? Llegáis y yo, llego yo y me decepcionáis. Otra publicidad. Esto también salió en el Fortnite. Mira, hablando de tanques, ¿eh? Salió en el Fortnite eso. O sea que el meteorito entró por la fractura. Puse bien el volumen, ya lo voy a subir un poco más. Ah, no había leído bien el... Creo que lo leí mal el mensaje de Arcordior, de que estaba esperando porque ya se iba. Ah, perdón, no leí mal, perdón, no había entendido otra cosa. Aquí donde ya empecé. No estoy seguro, ¿eh? Pero me refiero que yo empecé cuando ya dijeron que había cero construcción, ¿eh? Igualmente, no sé cuál fecha exacta de esta. Fue cuando la introdujeron. No, pero eso tampoco me tocó la nieve, yo no la recuerdo. Entonces debía empezar en 2020, ¿eh? A lo mejor, pero no me acuerdo bien. No me acuerdo bien cuál fue exacto el que empecé. Solo me acuerdo de los tanques y que al poco tiempo ya los quitaron. O sea que yo llegué en un momento que ya. A lo mejor era el 2020, ¿eh? Yo creo que sí, entonces. No sé cuál, pero 2020 sí, sí, debía ser ese, claro que sí.
interesante, ¿eh? Ver esto histórico. Histórico del juego. Y al poco tiempo es cuando ya empezaron a hacer aquello de que no había agua alrededor. Sí, yo llegué cuando se acababa eso, pero no sé en qué fecha. Pues yo me tocó los tanques, romper con coches, y luego pasó el evento y se acabó. Impresionante, ¿eh? Mayo de 26 del 2020, interesante. No, esto yo tampoco lo recuerdo. No, para nada, ¿eh? Pues más adelante de mi venida, bueno, y que no me acuerdo qué fecha entre yo. Todavía están en el 2020. A ver si al final entre en el 2021 y me estoy confundiendo de fecha. Porque eso de así como de islas no lo recuerdo. Spawn de isla. No, esto tampoco me tocó a mí. No, entonces yo, a ver qué fecha. Cuando vea el mapa o vea algo me voy a acordar. Esto también me da rabia que yo no había empezado, no pude ver nunca Galactus. Todo esto no me tocó a mí, entonces. Nada. Todavía falta, entonces. No, ya estamos en el diciembre del 2020. No, a ver si va a ser el 2021. Yo lo confundía más atrás. Ojo, que a lo mejor esto ya me suena más, ¿eh? Es que hay mapas que tienen muchas, algunas cosas parecidas, y por eso me confundo, ¿eh? Ah, esto también salía, ¿eh? Esto también salía en Fortnite. No, que tampoco me suena esto, coño. Hostia, a ver, ve. Dejaré pasar los mapas a ver cuál recuerdo que era el que empecé yo, coño. Si me voy aquí a hacer líos, que te cagas. No, esto tampoco me suena a mí.
El otro día me dice uno, no, yo te conocí en el mapa 1. Yo nunca estuve ni el 1, ni el 2, ni la tía María. Yo tardé en entrar en Fortnite. Y repito que estuve en las últimas temporadas antes que todo se convirtiera todo al aire. O sea que no estuve los inicios de Fortnite para nada. Dice, tú habrás visto otra, en otra realidad, ¿no? Sí, el Daily Bugle. Daily Bugle sí lo recuerdo, ojo. Eso sí puedo decir que lo recuerdo. Entonces, yo debí entrar por el 2022, ojo. Entonces no llevo tanto, ¿eh? Parece que el tiempo pasa, ¿no? No, ya recordé, sí, sí. Por el 2022, pero no sé en qué momento. Ahí sí les digo que seguro. Sí, punto. Porque ahí dice el Daily Bugle y yo sí me tocó, porque te podías colgar por ahí. Lo que no sé si fue en julio o a finales del 22, pero sí, ahora ya me acordé. Fue esa época. Fue esa época. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Supongo que debía ser por finales del 2022 porque ahora sí lo recordé. Y luego ya vino todo esto. Y luego ya vino lo del hueco. ¿Ven que se está rompiendo alrededor? Sí, sí. Ahora sí me acordé. Finales del 2022 aproximadamente. Aquí ya todo esto me tocó también. Que era lo último que hemos hecho antes de este cambio de tiempo. Sí, sí, sí. Sí, entonces fue a finales del 2022 que yo estaba entrando en Fortnite. Antes de que se destrozara todo alrededor. Estaba en la última temporada de los tanques, de los coches que rompían, el Daily Bugle ese. Y ahora pues todo, mira, hasta aquí. O sea, no llevo tantos años como parece. Finales 22, 23. No, no llevo, no llevo tantos, ¿eh? Claro, cuando estoy acostumbrado a hacer el horario que hago yo, a veces un poquito más que otros, siento que a mí me pasa rápido el tiempo. ¡Wow! ¡Mira, mira el contador! ¡Ojo! Ya sale el contador. Ahora sí ya es oficial. Dentro de 10 horas y 23 minutos. ¿No? ¿Es eso? ¿O 10 días? No, 10 días, ¿no? ¿Son eso? ¿Sí, no? Vale, ¿para qué? Aquí estamos, espérate. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no, 10, 11, no, dentro de 11 días sería. Ah, vale, aceptar. Vale, uy. Vale, ahí está Papaluchón. Que ya lo sé, Fortnite, ya sé que se ha unido. ¿Ha dicho que sí? Adelante, si quiere. Es que pensaba que llevaba más tiempo en el ARC. Si quiere, adelante, me espero. Escríbele de rápido, a ver si puedes. Yo lo veo, pero... Es que es una pantalla que me permite ver el directo, pero no escribir. Es que esa parte de donde estoy streameando. Puedo abrir cositas, pero no me deja hacer otras. Cositas, cositas. Ah, entonces no entiendo, a ver, lo que no entiendo, a ver. ¿El número de adelante qué es? ¿Los días? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No tendría sentido. No lo entiendo. No entiendo el reloj. Estos son segundos, estos minutos y estos horas, y estos días. Pero no coincide, a ver. Si mañana, a ver, hoy es que estamos a 21, ¿verdad?
22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si fueran 10 días, sería el día 1. No tiene sentido. Ahora estoy confundido. Ando confundido con el esto. A ver, si no le envío, a ver, abrir entonces desde aquí mi navegador. A ver, espérate. Ay, espérate, me equivoqué, le di otra cosa. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha enviado solicitud? No lo he visto. ¿Quién ha sido? ¡Far! ¡Ah, es Far! ¿Qué dice? Te ha invitado al grupo. No, pero es que nosotros vamos a hacer aparte. Sí, pero es que nosotros vamos a hacer aparte ahora. Claro, sí, es que no sabía eso. Yo lo que todavía no entiendo, lo que no entiendo es el reloj. A ver si la próxima, si nos ponemos más de acuerdo, no hay problema, ¿eh? La próxima o mañana, si hace algo. Más o menos a estas horas también creo que haré también Fortnite. Lo que pasa es que estoy bien. Vamos a preguntar al compañero, al otro que falta, que no sé si va a venir o no. A ver, espérate, que voy a mirar. ¿Dónde está en King, no? A ver, un momentito que lo busco. A ver, espérate. ¡Va a venir! ¡Ah, vale, vale, vale! Vale, vale. Espera. Vale, ya lo veo, ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Vale, no hay problema. Vale, es que como hay retardo, es retrasado el directo. Ah, estaba actualizando también, vale. Ok. A él seguro que se le actualiza más rápido, no sé por qué. O porque tiene más potencia de internet. A ver, que yo no digo que la mía sea mala, pero a lo mejor cuanta más, menos protesta. Le voy a enviar a... ¿Ya está conectado o no? No, todavía está entrando. Todavía no me sale. Todavía no me sale. Tengo que esperar. Yo pondré el audio para que podamos hablar, si no. A ver, si mañana nos ponemos de acuerdo y Far también por estas horas entra. Y aunque esté luchón, si podemos entrar, le hacemos. No hay problema. Más o menos ya de mañana también era igual, por las 8 entraré. ¿Mañana qué es? ¿Mañana qué toca? Miércoles, ¿verdad? ¿Mañana? Sí, miércoles. Vale, ya está entrando. Light. Vale, ya, ahí está. Vale, entrando. ¡Ey, Wicked de la Fuerza! ¿Qué tal? ¡Hostia! ¡Qué energía, ¿no? Para arrancar aquí. ¿Qué pasa? ¿Vamos a pegar unos tiritos en el Fortnite? Venga, que ya hay cosas nuevas de mapa. Vale, escúchame una cosa. Dime. Hola. Bueno, menos mal. ¿Qué pasa, Papaluch? ¿Qué? Menos mal que me dio para actualizar. Sí. Y arrancar el Epic y actualizarlo, porque si no ahora me pillaba. Pero sí, así me pasó, de... ¿eh? Así me pasó. En la tarde voy a empezar directo y no actualicé. Te escuché los audios, pero te digo una cosa. Dime. No me ha quedado claro cuándo es el evento todavía, tío. Según es el día 2. Primero decían el 3, pero el 3 es el nuevo mapa del 5. Ahora sí. Dicen que el 2 es a las 10 de la noche España. Madre que paría paneque, muchacho. Es que cambian mucho y los que hacen los videos te meten una empanada y media. Porque vi la captura que me mandaste y tal, y luego busqué información y digo, joder, si no me coincide. ¿El qué? No,
Vi la captura que me mandaste con, sí, con las horas y tal, franja horaria de según qué país, y dije yo, pero vamos a ver, pero es que tampoco me coincide con lo que estoy encontrando yo por aquí. Yo la verdad ya no sé, la gente este año va como idiota anunciando. No sé. Y lo peor es que, mira, aquí sale un contador que dice dentro de que 10 días, no. Y venga, yo. Pero yo cuento 10 días y no, y es el día 1. ¿Quién me está disparando? Alguien que te ama. No sé, seguro aquí la peña. Mira, ya ha cambiado, ya va cambiando todo, ¿eh? Vale, ¿dónde marcó? Ahí, vale. Es para desbloquear mapa, insisto. Sí, sí. A mí me sale todo desbloqueado, entonces aunque actualicen ya me desbloqueo todo. Vaya. No sé. ¡Vámonos! ¡Nos habéis tirado! ¡Sí! ¡Viva! ¡Viva España! Es que sois ¡nos tiramos! Es que sois unos caníbales, chaval. Soy hijo de... España. Soy hijo de la muerte. Me tiro en... del avión. ¿Cómo os dejáis llevar? ¿Cómo os dejáis llevar? Por el movimiento endurecido de los que protegen España. Nah, a mí me comen los huevos. Vale, digo, sí, nada, nada, no dije nada. También, ¿eh? No dije, ¡hostia, lo que encontré! ¡Lo que encontré! Uy, espera, le pegué una patada sin querer. Coño, no me deja papá, pillarlo. ¿Sigues ahí o te has perdido, tío? ¿Dónde estáis? ¡Correctísimo, Iki! No he agarrado una puñetera arma y ya voy con patinete. Se me fue hoy la pinza. Bueno, claro, desde que no coincidimos en algún directo, Iki, seguro que habrás visto que hay cositas nuevas por los canjeos de... Hombre, un poquillo sí. Porque además me van a pegar un balazo y yo sin armas. Estoy sin armas, la gente va a caer justo aquí y yo aquí perdido. La madre que... Na, 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 na. Soy el hechicero McFly. Sí, 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 que ya verás con qué llego. Ya estoy llegando, espérate, que me voy a chocar aquí. Yep. Yep. No, que son unas cometillas para ir arrancando aquí esto. Espérate, que me quedé atascado. Ay, que me choco. ¿Qué dices? ¿Una legendaria de primeras? No me lo creo. Ay, que me choco. Una legendaria de primera. Matar no mataré a nadie, pero rápido sí voy a ir. Alguien viene. ¡Uy! Yo oigo disparos cerca, me voy. ¡Ay! ¡Se rompió mi patinete! Se rompió mi patinete. No lo sé, pero se rompió mi patinete. Aviones, van en aviones. Joder. La gente aquí ya va emocionada con eso. Están como cabras, ¿eh? Oh, ¿qué fue ese ruido? Aquí, ah, qué susto. ¿Hay algo por aquí? Una de las mejores escenas de colega, ¿dónde está mi coche? ¿Y dónde está el peso? Joder, ¿dónde? Con el puto avión de los cojones. Papaluch, me cago en su puta vida, hombre. Ya te pegó el susto, ¿verdad? ¡Qué cabrón! Pues yo estaba disparándole pensando que era uno de los que estaba en la competición, joder. Ah. Papaluch está como cabra, ¿eh? ¡Uy! Está como una... ¿Dónde está? Mira, ya lo vi, ya lo vi. ¡Uy! ¡Me voy a matar! ¡Uy! ¡Me voy a matar! ¡Uy! ¡Va a matar! ¡Uy! Ya perdí mi monopatín de McFly. ¡Ay, quiero otro! ¿No hay nada aquí de armas o qué? ¿En serio? A mí una recortada, aunque sea. Aquí no hay nada. Espera, espera, ya, que me coloco la cola. ¡Hala, ya está! ¡Tira, McFly, oh, que estoy en la cola! Espera, espera, Metal. ¡Tira voy, para voy atrás, tira para atrás! Voy para allá. ¡Hop! ¿Dónde estás? ¿Ahí arriba? ¡Hostia! Ahí voy. ¡Hop! ¡Coño, aparco aquí! ¡No ha funcionado lo de arrepiéntete! ¡Vámonos!
Nos van a matar aquí, si no te mueves. ¿Quién se comió mi torta que ha puesto Sonia? Tampoco. Ya está. ¡Que nos estrellamos! Espera, dame un segundo. ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Hostia, casi no tengo munición. Nah, se debió quedar atascado. Ya está, ya está. Ya, que nos las pegamos la hostia. Sí. Te he puesto unos cuantos. No muchos, pero unos cuantos. Qué guay. Esto va a volar. Sácanos de la zona y llévanos al círculo. Déjate de hacer gabriolas. ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! ¡Ay, madre mía! ¡Ay! Oye, ¿y de aquí nos podemos tirar luego con y sale la delta o la palmamos? No lo sé. Uy, qué movida. A mí nunca me ha tocado algo así. Papalucha, aterriza, que queda poco combustible. Ay, qué liada, verás. Vámonos. Debe ser una partida muy larga, que al contrario, la hemos cagado. Ahí estamos. Se acabó el combustible. ¡La palmamos! ¡Adiós! ¡Ah, qué ha pasado! ¡No ha funcionado mi teletransporte! ¡No! Socorro, que alguien me restablezca, por favor. Yo también me he muerto. Papaluch, aterriza y restablécenos, que la palmamos. Y viene gente. Van a reventar, Papaluch. Hay gente, vamos a morir sí o sí. La sabía yo que la íbamos a cagar. Sí o sí. La sabía yo que la íbamos a cagar. Ahí veo la gente, ahí veo. Van hacia ustedes. Sí, lo sé. Yo estoy yendo a gatas como puedo. Y me morí. Bueno, anda. Top 20, o sea, bueno, top 22, vale, tampoco, O sea, buenísima esta mierda, buenísima. Ah, ¿no se puede dar todo listo? ¿Hay que volver a la sala? Sí, no sé por qué lo han quitado, no sé si en la próxima regresa. Joder, ¿por qué han quitado eso? No lo entiendo. Ni idea, a ver, ¿dónde está jugar? Vaya mal, tío. Venga, ¿qué? ¿Cómo? Equipar. Voy al pase de batalla, bueno, pase de orígenes, que nos pillamos paseo. ¿Por qué saltar? Joder, pues porque se estaba acabando el combustible, macho. Sí. Nos ponen mierdas ya de aviones. Sé. Ya lo sé, Sonia, ya lo sé. Lo de ir a gatas es mejor para el sábado. Tienes toda la razón. ¿Sí? Hostia, está guapo este monopatín me gusta. ¿Se ha quedado pillado obteniendo la recompensa? ¿En serio? Y la capa también, y esto también. Venga, vamos. Ah, me equivoqué. Sí le di, ¿no? Ah, sí le di todo listo, es verdad. Pensaba que no le había dado. Esto ya lo tenemos bloqueado, sí. Dice que van a meterlo de una nueva dinámica con lo del ego. Pero, ¿cómo que una nueva dinámica con lo del ego? Sí, que habrá como una parte de mundo abierto. Y llevarás el Lego. No sé cómo vaya eso, pero... Que te recordará a... Dicen, te recordará al Minecraft, pero el Lego. Ah, a ver. Yo a mi sobrino le estuve enseñando a... A Elena, a mi pareja, le estuve enseñando... cómo construía una casa en Minecraft. Ah, mira. Con la tablet y tal, que juega Minecraft con la tablet. Y bueno, y con la Switch. Hostia. Vaya patada. Ahí es que a Elena eso no le va un carajo. Tuvo que aguantar a mi sobrina ahí fuertemente. Enseñándole cositas. Oye, yo tengo mi vehículo todavía para ir por el mapa. Se te está viendo, hija, meneando el rabinchi y el cubinchi. Que no te voy a dar la... Que viene mamá y te da la chuche. Déjame. Tiene que venir mamá y darte la chuche. A mí no me vengas. No. Es que tendríais que verla. Tendríais que verla. Ahora mismo tendríais que verla. Está aquí, venga, dadme la metone. Me está moviendo el codo así, con el morro. Me está mirando con los ojitos del gatito de Shrek. Del gato con botas.
Que no. Que no, que no, que no. Que no, que no, que no. Que, no, que, no. Que hasta que no venga mamá no te tomas la magia. No, 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 no me exijas. Mira, es que se la ve el culete ahí meneando el rabichi. Le gusta, le gusta, le gusta la gasolina. Que no, que no, que no. Siéntate, siéntate. Eres tonto, no aciertas, no aciertas, eres tonto, eres tonto. Que no puedo ahora, déjame la mano. A ver, vamos a ver. Ahora no, 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 para, para, no hagas eso. No hagas eso. David Murphy, cuando está conectado a los protines y quiero unirme, siempre hay una autorización pendiente. Esto es normal. Correcto, además hoy la tuve que hacer yo antes de José. A ver si no te tarda mucho y te arrancas, tío. Así es verdad. Un ratito. Yo por lo menos voy a estar un ratito, ¿vale? Así que no te preocupes. Si te tarda más de 40 minutos, la jodimos. Pero si no, hay partida. Como a mí, como a mí, que a veces me tarda los 40. No, no, a mí no me, no me tarda mucho, ¿eh? Pero ya sabemos que nosotros somos PC y tú eres consola. Así que no te digo nada. Voy a morir. Demasiada gente bajando donde estoy yo. Una, ahí viene uno, ahí viene uno. Vamos a morir, Wicked. No, yo ya voy armado, yo ya voy armado. Qué cabrón, qué cabrón. ¿Por qué llevo pompones? Lo sé. No sé tu vida privada, lo que hagas, o qué lugares trabajes. He puesto pompones en la vida. No, la Virgen no tiene nada que ver, seguro. Bueno. ¡Hostia, si me rasqué llevar, el culo! Si la Virgen quiere llevar pompones, tío, yo ahí no me meto. Al bajar me rasqué el culo. Me bajó vida. Oño, ¿qué? ¿Dónde sí, hay más poquito, armas? Un poquito de vida quitó, sí, quitó, sí. ¡Oh! Coño, rompete, que necesito un arma. Ahora ya. Hola. Perdón, deje pasar, coño. Hola, ¿qué hace? Ya, un poquito de escudo. Gracias, Papaluch. Uy, munición. Uy, munición. Hostia, Kraken, qué buena. Bajo, 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 bajo. Toma, esquivo. Un poquito de escudo, metal. Voy, voy. ¿Dónde estás? Ah. Toma. Ah, vale. Thank you. A ver, vamos a dar un chutito. Papones. Sí, sí, los veo. No sé por qué los llevo. ¿Me ha animado? Ya está. Sí, sí, vas a ver cómo te va a animar cuando te hagan 20 agujeros. ¡Hurra, hurra, hurra y hurra! ¿Hay algo más por aquí? Y aquí abajo. ¿Qué es ese ruido? Escucho. ¡Santo José Luis! ¡Hostia! ¡Mira, mira! ¡Un setup aquí abajo! Chicos, bajen en la casa. ¡Hostia! ¿Estamos en la casa de un streamer? Venga, va, vamos a hacer aquí el directo. Un crossover directo. Pero, baja, papaluchón. Pero vaya, se está más guapo que se ha montado, que ha pintado y todo. Venga, ya estamos verde, aquí. Tío. Estamos. Esto es, croma, ¿eh? Es esa realidad que estamos dentro de otra realidad. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? ¡Vamos! ¡Venga! Yo, y yo que me alegro. Adiós, malintombo. No me deja el baile. Bueno, venga, vamos a. Por menos que nos maten, pero que nos maten por motivos. Venga, se acabó el directo. No, bueno, el directo dentro de Fortnite, no aquí. Se acabó el directo dentro del directo. Tía, oigo disparos. Y vamos jodidos de armas, ¿verdad? Sí, ya verás que llevo muy flojo de todo, pero bueno. Yo llevo 12 balas y una recortada, mira. Yo llevo 7. Hostia, qué susto. Yo con esto mato todo el mapa. Con 12 balas. ¡Qué sustico! ¡Calvo! Venga, llegamos aquí al town. Al neighborhood. A ver qué encontramos por aquí. Por aquí ha entrado gente. Y lo han saqueado todo. Coño, que no ponen muchas cosas, ¿eh? ¿Y esto qué es? ¿Qué era esto? Hostia, vale, vale. ¿Y aquí? Muy bien. Ya se me jodió. Yo que tenía yo aquí ya para... Oigo disparos.
Pero papá, ¿dónde vas? ¡Oh, ay, que me disparan en el culo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hostia, me atropelló el cabrón! Chicos, me acaban de reventar, ¿eh? Y es Spider-Man. Pues queda otro. Y viene detrás de ti, creo. Vale. ¿Dónde estás? Por ahí está mi tarjeta, pero él está por ahí, el otro. Creo que está rodeando la casa que estás. No, ese es Papalucho. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya viene uno. Ese. Tiene un arma chetada. Papalucho, reviéntalo, coño. Que estábamos dos pa' uno y me dejaste tirado, cabrón. Si es que, ¿dónde cojones se fue? Nos ha dejado tirados, tío. ¿Qué cabrón, tío? Por lo menos pilla tarjeta resucitada. ¿Qué haces ahí volando? Hay que joder. Y van a resucitar a alguien, creo. Oigo ruido. Ay, 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 ay. ¿Esa coordinación, José? No, aquí hay dos, ¿eh? Hay dos personas aquí. Luz, le van a dar, lo reventaron. El angelito gatuno, el gato volador. El gato volador. Gato volador. Pues nada, gente, aquí creo que hoy el trío tiene un problema de funcionamiento. Joder, pues porque nos deja tirados aquí el Papaluch. No, así echa la culpa al mando, no te jodes. Ya, sí, echa la culpa al mando. Ya. Es lo que tú quieras. Pero no nos dejes tirados, no te expires. Vete con todo el mundo. Tío, que vamos tres y nos mata, a los tres nos mata el mismo. No el grupo de tres, no, el mismo. Y encima uno que dispara peor que nosotros. ¡Cojones! Es que, en verdad, os digo. Pero hemos visto el setup, ¿eh? Al menos eso hemos hecho algo bueno. A lo que nos ha servido. Contenido se llama. Aquí no te deja tirarte. ¿Para dónde tienen ganas de ir? Al mismo sitio que sigue desbloqueado. Como no he caído ahí, me sigue bloqueado. Me cago en todo. Vale, voy a esperar un poco antes de saltar. Cuando estés aproximadamente a 1200 metros, saltas. Si no llega a 1200 metros, pues cuando esté. No, bueno, ya salto ya. Pues nada. Ahí voy. Ahora. A Papalucho se la suda porque él va a llegar por ciencia infusa o por algún motivo que solo la ciencia o la fisiología sabe. A ver, mismo que aquí. Nada, toma por culo esto. Vale, vamos a sacar aquí en el pueblo porque ahí por lo visto no llego. ¿Dónde estás? Vale, te aviso que bajan como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y todos en tu lado. Sí, nada, porque venga, oye, quiero que te quieran pedir un autógrafo, ¿no? Resucitarme o algo, chavales, porque vamos. Coño, pero. Ah, sí, volvimos a la ciudad esta.
Ah, ya está. ¿Y dónde voy a encontrar yo aquí? Oigo gente bajando. Coño, ¿dónde hay un arma? Casi no ponen armas aquí, ¿eh? Aquí. Oigo un cofre, pero no me queda claro. Pillo, pillo. Ahí arriba hay algo. Hasta aquí, hasta aquí. Voy a por ti. Te había echado una mano a Papalus, que está jodido, que le están... Espérate, están voy, voy. Espera, yo ya me perdí. Está por él. Espera, ya te vi, ya te vi. Yo nada más tengo poca arma. ¿Qué es eso que acabo de pillar? ¿Una escopeta rara? ¡Oh! Lo peor es que el arma que cogí es muy de mierda. ¡Joder! ¿Lo he visto? ¿No? ¡Hala! ¡Oh! Me tiraron en el culo. Hala, ahí quédate. ¿Dónde está el otro? Ya resucitaron, me cago en la madre que lo parió. ¿Pero dónde está? Que no lo vi. ¿Se escondió dónde? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, su puta madre! ¡Joder, vaya mierda de armas, mi mierda! Pero hay otro por aquí, ¿eh? Porque sí, me disparó sí, en el... Bruto, son equipos de tres, ya sabemos lo que hay. Me disparó en el culo y me dejó bajado el pantalón. Me dejaron el culito... Torcio. Sí. Oigo aquí un ruido. Arriba. A ver, vamos a lootear más casitas. Porque vamos, aquí con la tontería. Nos hemos quedado en nada. Vale, está mal. Vale, coño, rómpete. Ya. Oigo otro y no lo veo. Aquí ya lo vi, ya lo vi. Vale, algo es algo. Algo. ¿Qué es esto? ¿Me lo pongo? Venga, va. Soy el arbusto andante. Me ha salido pelos verdes. ¿Dónde estoy? Ah, por aquí. Bueno, entonces volver a subir la energía porque... ¿Qué es eso? Vamos, 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 vamos. Entro, topa, entro, topa, entro, topa, entro, topa, entro. ¡Cojonudo! ¡Ah! ¡Qué hostia, su puta madre! Vaya mierda de arma. ¡Ahora te la chupas! ¡No, no, no! ¡Te lo comió! Vamos a morir, papalucho. Reza, reza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Son dos, ¿eh? Padre nuestro, santificado. ¿Qué nos vieron? Hoy se nos fue la cabeza, ¿eh? Lo siento, solo pude con uno. No, es que aparte yo las armas que estoy pillando son una mierda. Buah, y venía todavía el colega con una recortada detrás. Pero que va, imposible. Porque yo soy manco, man. Eso mi manco, me lo robaron. Vamos, gente, ánimos para todo el mundo, vamos. Venga, y el super relax, 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 relax. Esta zona también la tengo desbloqueada. Hola, de Gref. De Gref, hola, ¿qué tal? Oigan, aquí está de Gref. Es igualito a él. Es igual a él, ¿eh? Igualito, ¿eh? Igual con huevo en la castaña. Menuda coña tenía con lo de las gigantes.
Es que por eso me hicieron mi skin este de este hechicero, se parece a mí, sin barba. ¿Volviste a marcar el mismo sitio o dónde? Ah, vale, en el nieve. También lo tienes que tienes que descubrir, ¿no? Sí. Vale, vamos. Porque ya nos han reventado varias veces allá. Ahora es hora de que nos revienten enfriados. Correcto, ya para que el cadáver no se pudra, ¿sabes? Para que por lo menos se mantenga ahí. Para cuando venga el forense y nos de la funeraria. Esté fresquito, ¿sabes? Relax. Joder, la peña. La palma con una facilidad, macho. Vale, yo no llego, pero voy a pillar cosas aquí. No llego, pero estoy aquí. Si hay alguno que esté cerca, no. Ah, no, tú estás regular. Estás en la nieve. Bueno, voy a pillar lo que pueda. Oh, 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 oh. Otra vez. Ya van tres veces. Mira. Aquí vengo. ¡McFly! Hechicero supremo McFly. A usted, señor. Te llamas Sinus McFly. Ay. Venga, te lo doy para que si lo quieres usar. Mi primo Simus Mac. No, quédate. Bueno, si lo quieres probar, digo. No, ya, hostia. Para ir a lugares lejanos va bien, pero es incómodo para ciertas cosas de atacar. O a lo mejor tienes que dominarlo mucho, no sé. A ver. ¿No? Armas. Hay que andar dominando cosas nazis. Ya te digo, no. Vale, me voy a la montaña. Me voy a la montaña. Ia, ho. Ay, hay un tesorito. Dame. ¡Oh! A chupar. Adentro. Todo el liquidito. Adentro todo el liquidito, dice. Es que me encontré el bidón gigante. Oh, toma, qué rico. Toma. Papaluch. Venga, ya está. Toma. Oigo otro tesoro aquí. Coño, cuesta de romper esto, ¿eh? ¿Hay algo más por aquí? No. Ahí está. ¿Es esto? No, esto no lo quiero. Me lo llevo así. Me lo llevo. Lo compro. ¿Ves? ¿Escuchas ruidos? Ahora fue un fallo de... Bueno, como habéis ido muy deprisa, ahora sí pillo esto. ¡Qué hostia! Me acaba de reventar este para mandarme aquí a la mina. Ahí voy, acabo de llegar. Bien. Bueno, me bajo. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Aquí hay un pez, que alguien lo coma. Ah, ya está ahí. Elixir de barril gigante. Ah, mira, tú también ahí te pones a chuparla. Esas cosas no las hago porque yo soy una persona decente. Y si lo hago en privado y no se lo digo a nadie. Hostia, no sabía que hacía eso. Mierda, me acabo de bajar yo a lo tonto, ¿eh? De dinamización. No sabía que eso hacía estas cosas. Bueno, no pasa nada. Tiro la granada y me curo. Mierda de luz hay aquí. No sé nunca dónde hay nada. ¡Ay, qué susto, papaluchón! Vi una hierba caminando. Alguien viene. Oigo a alguien que está resbalando en algo. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que le meto gas de este.
¿Dónde se fue? Ahí arriba, ahí arriba. Ahí está. Oh. ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Oh, ¡hostia! Abajo, ¡hostia! Abajo, ¡hostia! Abajo. ¿Dónde está? Ahí va. Alguien dispara más. Alguien más está en algún lado. Sí, ahí sí, arriba. No. Ya lo vi. Bien, baja. Está bajando. Está aquí. Vale. Venga, que ya está apestado ese. ¿Dónde está el otro? Es que no veo un carajo. ¿Dónde está el otro? Yo tampoco. No, pero de la montaña. Estoy seguro que era de la montaña. Lo mató para perros. Vale. Ah, yo pensaba que era de la montaña, a mí. ¿Qué ha tirado? Ah, esa no me gusta. Hay armas que no ayudan nada. Oh. Voy a tener que subir un poco la vida cuando pueda. Ah, mira, esta se la quiero. Esa sí la quiero. Parece Pennywise volando. Oigo disparos. Sí, oiga. Oigo gente muerta. Bueno, después de que le disparemos, claro. Ojo, ojo, que hay muchos, ¿eh? Ya veo ahí veo. Demasiado arriba, no tengo para disparar. Hostia, hay como uno, dos, tres, varios por acá. Sí. No les doy. Con esto no les doy. Pero aquí no puedo bajar, ¿sí? Bueno, aquí sí. ¿Esto qué es? Es un francotirador. Ah, sí, tengo uno. ¿Viene alguien por atrás? No. ¿Dónde están? ¿Dónde se fueron? Oye, me da miedo. Voy. Vamos. Vale, hay alguien en otra parte. ¿Dónde? ¿Qué pasa, Papaluchón? Papaluch, quieto ahí, Papaluch. Ven aquí. Que ahí es peligroso, aquí. Chicos. Alguien bajó. Mierda. No, mierda, espérate. Joder. ¡No! ¡Ah, su puta madre! ¡No! Me tiró. Eso que estabas tú con el punto elevado, que supuestamente tienes ventaja táctica. Sí, pero algo me disparó y me tiró, no sé por qué. Te reventó. José, ¿sigues por ahí? ¿Actualizó ya eso? ¿Te unes? ¿O qué haces? Únete a la fuerza, al Team Force. Sí, porque al Team 3 me pasa bien así. A ver, el reloj que está ahí es 10 días y 23 horas, ¿no? 24 segundos, 18 minutos, 23 horas, 10 días. Sí, porque no lo había entendido bien. Así que el evento que tú es en 10 días y 23 horas. Casi. Espera, que no te oigo, se oye muy fuerte la música de Papaluchón. Pues no sé cómo tienes tú capturado, pero yo lo que hago es... Espérate. Fuera del juego. Espérate. Quita la música. No, tampoco, pero bajarla sí. A ver, efectos... Ah, vale, ese es de esto. Efectos de sonido, no, efectos de sonido está bien. Tal, es como que me salgo, digamos, del juego con al tabulador. Vale. Y selecciono cualquier otra ventana y ya enseguida. Chat de voz está bien. Sugerencias. Sí, música, no estoy esta baja. A ver. Creo que ya lo bajé más. Me oye, pero poquito. ¿Sí? Sí, ya está. Que se oía muy fuerte, pues, ya. Pues Auronplay que se alegra. ¿Qué decías del día que no sé qué, el último? Que bueno, que son casi 11 días lo que queda para lo del evento. Sí. Sí, el día 2, ¿no? Es el día 2 el que cae. Y llega
perro que dice miau. Miau. He puesto unas cuantas de atletas. Y menos mal que he podido cambiarlo de la entrevista que iba a hacer. La había elegido yo el día 2. ¿Y por qué la isla? ¿Por qué no aquí? Coño, pero poner vosotros, si queréis ir a otro lado. Pues que vamos, es broma, si que es broma. ¿Y por qué no? Aquí, aquí donde estamos, en el mapa, donde estamos. Justo donde estamos. En el lobby. Esta vez jugar en serio. O aquí. ¿Estás jugando en serio, Papa Lunch? Te voy a reventar, me cago en tu leche. Manda. Viene con lo de que esta vez jugar en serio. Sí, en serio va a morir más rápido. Ya te va. Qué poco, qué poco amor por tus compañeros de Fortnite, chaval. Desgraciado. Na 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 eres mi mejor amigo. Tiro, tiro, la tiro. Tiro, tiro, la tiro. Wicked, quiero un poco de lo que comes. ¿Qué haces aquí metida? Que viene ahora mamá y te da la pastilla y la salchicha. No me seas exigente. Yo no te he educado para que seas así. Que lo sepas. Tienes que respetarme más, que soy tu padre. He educado para que ataques a las personas. No. Nunca las hemos educado con la violencia. Excepto que haya hambre. Bueno, ahí ya se ponen pesadas. No violentas, pero sí pesadas. Ah, que no. Normal, ¿eh? Que yo si soy ellas, soy bastante peor, ¿eh? Hostia, creo que lo bajé mucho. Creo que lo bajé demasiado, ¿eh? Lo dejaré en... así. Vale, vámonos. Espérate. Oigo un tesoro acá. Pilla esto. Espérate, pillo esto. Ah, pero aquí tengo para ver. Oigo disparos. No hay nada. Vale, me voy. Venga, vámonos. Me voy. Ay. Pasa, Papa Lucho. Voy a jugar en serio y se pone a ver. No hay un vehículo para ir más rápido por aquí. Mucho coche, pero no. Ah, mira. Venga, vámonos. ¿Te atascaste? No. Acabo de encontrar algo bonito. Bueno, primero, acá. Algo bonito, algo barato. Y va las armas. Y me llevo esta. ¡Vámonos! A ver, compañeros, espérate que os he perdido. Coño, no os veo el nombre. Ah, ya os vi, ya os vi. Estáis en la nieve ahí. Os vais de esquí. The sky. The sky the blue. Oye, pues con este coche también puedo ir en la nieve, ¿eh? Ojo. Todo un terreno, ¿eh? Ojo, ¿eh? Puro lujo. Ahora ya os perdí. Ya te vi, ya te vi. ¡Ay, que me voy a tomar por culo ahora!
Coño, estoy dando la vuelta a la montaña y nos veo. A ver. Ya voy. ¿Me parió? A ver, no, ¿madre que me parió? ¿Qué ha pasado? Se pone a abrir un portal y mete la nieve cuando me estoy llenando el escudo. Este es un saboteador. Bueno, a veces dicen que el peor enemigo eres uno mismo, pero en este caso no sé qué ha pasado. ¡Hola! ¡Yepa! ¡Yepa! Sirve para todo, es todo terreno. Le voy a cambiar esta. Vámonos. Oigo disparos, ¿eh? Alguien viene, cuidado. ¡Uep! Mira, mira, yo bajo. Aquí vas con la cuerda cuando puedes ir con este carrito. Es todo terreno. Oigo disparos. Ya me están disparando. Cuidado. Voy por el McDonald's. Oye, el coche. Vale, veo peluchona ahí arriba. Van dos para allá por encima del techo de la gasolinera. Sí, sí. No lo veo. ¿Dónde están? Ya vi. Mierda, se me acabó. Hay otro. Cuidado. ¿Dónde está disparando el otro? ¿De qué ángulo? Mierda, joder. Hostia, que mal se me da el Fortnite en este mapa, tío. 67, muero. 67%. Nada, ¿dónde está? Venga, vámonos. Mira, a ver si pilla mi tarjeta. Vale, voy para allá. Hay gente ahí. Ya no puedo tirarme para atrás. O sobrevivo. ¡Hostia! No. ¿Dónde estás? Te pillé. ¡Fuera de aquí! ¡Corre! ¿Qué es lo que? ¡A like a movie! ¡Hostia! No es ni con el like movie, ¿eh? ¡Salta y corre! ¡No! ¡Casi me escondo! ¡Imposible! ¡Mira qué cabrón! ¡Mira lo que me está haciendo! La verdad sí me está costando más con este mapa, no sé por qué. Al menos con el otro ya éramos mancos supremos. Ya, manco, pero de cojones. Apoluch está forzando a ver si pilla tarjeta. Sí, sí. Y mira, veo al fondo dos, muy al fondo, pero el otro que estaba por ahí abajo no sé dónde está. Tiene la mía y le falta la tuya. Ah, sí, es verdad, la tiene. Está ahí entre medias, macho. Está ahí entre medias, así que la cosa va jodida. Si la pilla y sale de ahí vivo, triunfada que te cagas. Sí, la verdad, sí. Nada, José, paciencia. Es que tampoco contaba con tal. Si no te hubiera mandado un WhatsApp, hubiera dicho, oye, estoy pensado hoy. Pero bueno, ya sabes. Okay. I like a movie. Yo me enteré empezando en directo, lo que pasa es que lo dejé ahí mientras jugaba LARC. Y cuando me dijeron ellos de echar una partida, triunfamos y estaba ahí. Muy bien. Y tarjeta. Y a todo de armas que me han quitado. Pero estos modelos de armas no me estoy acostumbrado tampoco mucho, ¿eh? A ver, yo no soy ni bueno ni malo, soy intermedio para este juego, pero Dios, se me está dando muy mal. Es que no conozco nada del mapa, el otro mapa lo conocía un poquito más, pero es que nada. Me carga tirar escudo, eso es. Todo lo que sea medianero. Y cuidado que te suben. Atrás, en la montaña, tiene un resucitador y abajo hay otro. ¿Viste el arbusto cómo caminaba, no? Pues ten cuidado. Sí, tienen vida. Van a por ti. Dije que estaban subiendo. ¡Al otro lado! Groot quiere matarte. Vale, cuidado. Ya vienen. No, primero. Te van a reventar, agárrate de ahí, eso es. No, pero no te vayas fuera de la zona.
¿Dónde vas? Le va a costar más subir. Bueno, a lo mejor se sube a la cuerda, ¿no? Pero se está yendo de la zona. Bueno, puede regresar, no pasa nada con ese cable. Se va a complicar ahí un poco la vida. Ah, bueno. Bueno, sí. O a lo mejor va al otro. Bueno, sí, si llega a tiempo, sí. Si no le siguen... Pilla, pilla el cofre Tichi, píllalo ahí. Globos. Sí, mejor esa. Que la tenías ahí de bengalas. Fa, 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 fa. ¡Cobre Tinchi! Tío, qué mierda están los cofres, tío. Vaya puta mierda de loot. Sí, sí, ¿eh? Están muy... A eso también se han quejado, dicen, de la comunidad. Es un basuraco, tío. Estaba Fulgo. Uy, 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 pensaba que se iba a caer. No, no, ya vi que había seleccionado los globos. Sí, sí, pero pensaba que no la iba a hacer a tiempo. A veces me ha pasado. Vale, bonito, entonces si sale y vete a recuperarte porque estás medianero de vida y de escudo, macho. Sí, sí. Así que... Un disparo que y adiós, Un disparo cerca de recortar, toma por culo. Uno de Franco en la cabeza, vamos. Sobradísimo. Estamos... Mira, un arma. A la primera. Venga, y un azul. No de la que me gusta. Corre. Oye, alguien viene. Corre que nos están disparando. Corre que nos están disparando. Coño, ¿quién está disparando? Uy, yo aquí quiero. Así. Ah, vale, vale. Yo estaba bajando y ya me estaban dando por todos lados. Bueno, ahí tenemos el McDonald's. Bueno, vemos en el McDonald's. Tronco. Uy, vi algo ahí. Si no me matan, lo pillo. Cuidado a la izquierda. Viene uno, yo no tengo armas. Hostia, ya vi, ya vi, ya vi. Mi cago en la ley. Espérate, voy a pillar esto. Oh, me meto, me meto, me meto. ¡Ay, qué susto! ¡Wicked! Pensaba que era él. Hostia, no, si te parece, te vas a ocultar tú, me voy a quedar yo aquí para que me den. No, es que no sabía que estabas tan cerca de mí. Me meto cagándome los días para librarme yo también, ¿sabes, tío? Vale, tenemos ahí un poquito para defendernos algo. Venga. Tengo metralladores que no me sirven mucho a mí, pero bueno. Alguien viene, ¿verdad? Sí, oigo sí. Pasos, viene alguien. Sube, entra, 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 entra. Por favor, hazme el favor para que te mate. Entra, te escuché aquí arriba, no me jodas. No has subido. Ya se fue, ya se fue. Es que escuché pasos, pero no sé si bajó, arriba. Bajó o sube ahora, bajó o sube ahora. ¡Ojo! ¡Hostia, que me vio, que me vio, que me vio, que me vio! Está aquí arriba. Vale, aguanta, aguanta ahí, aguanta ahí. Enfócalo, pues si baja. Y lo abrazamos. A lo mejor ya se la está hueliendo, Van dos. Bueno, si se la huele. Son dos. ¿Qué pasó? No, no, es uno contra otro. Ah, vale, pues. Ahora solo queda uno. Baja, guapo. ¡Hijo puta! ¡No, son dos! ¡Hijo puta! ¡Son dos! Nos han engañado. Está ahí, está ahí. Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Y otro, otro, baja otro. Me ha reventado con algo. ¡Ah, oh, qué pena, joder! Y quedamos 19, ¿eh? Papaluch, revenge. Ah, te ha matado. Sí, me ha matado. Uy, Papaluch, ¿qué está? Toma por culo. No, está ahí arriba mirando desde al McDonald's. Pero es que siempre se va a su puta bola, tío. No entiendo nada. Se va siempre a su puta bola, macho. Es que yo... Bueno, a ver. Vio un montón de gente que nos estaban atacando. Yo también saldría corriendo. Hostia, pero vamos. Sale corriendo, pero que flipa. Yo también tendría miedo. ¿Qué esperas? No, no, es...
¿Mueres con los compañeros o te sacrificas por el grupo? Coño. Me cago en todo. Espera, a ver si aguantamos, a ver si Alka pilla... Vale, vale. A ver si aguantamos ahí un poco. ¡Vamos ahí, Dancing! Que si morimos... ¡Y que le peguen un balazo y se muere! Mira, ya resucitaron, ¿ves? ¿De qué sirvió matar Wicked? Hostia, pues cuidado a la izquierda. Van dos. No sí, vayas, sí. Que van dos. No te la juegues. ¡Pero no te gires! ¡Se gira! ¡No te la juegues! Pero encima se gira estando ahí tan descubierto y no mira que le... ¡Le da la espalda! ¿Pero cómo le da la espalda, mamón? Es que eres un lunático, eres un temerario, muchacho. No, come demasiados hongos alucinógenos del Fortnite. Deja de drogarte, papá. Si seas joven, no quieres decir que puedas hacerlo. Ni ya yo inmortal. Pero no me dijiste que me cure. Sí, coño, pero que te cure no quiere decir que nos dejes tirado. Que estaba... Ah, que no habías pillado nada. Vale, tío. No me dijiste que me cure. No sé. Tenemos la maldición en el... ¡Ojo, chaval! Está fallando el pase de batalla, ¿eh? El pase de batalla está fallando. ¿Qué es? Vale, mientras va cargando, vuelvo ahora mismo. Un segundito. No, ¿dónde vas tú? ¡Te quedas ahí, quieto! Sí, ya voy a bajar un poquito la música. Ay. Mientras tanto, a ver, yo sí le di, ¿no? Ah, vale. ¿Qué es eso? Ah, no, pensaba que estaba... No hay nada todavía descubierto. Ah, si estoy en nivel 24, pensaba que ya había llegado al 30. No, todavía me falta. Optimus Prime. Vale, vámonos. Vale, mi gente, estamos. Sí, tú dispara, que como te vean el mapa, te reviento. Te reviento. Te abro un canal. Eso, te abro el canal. Te reviento a golpes de magia. A saber. Sí, corre, corre. Te reviento a golpes de magia, chaval. Te reviento a golpes de magia, dice. Sí, le va a doler, ¿eh? ¡Te meto una varita por el culo! Como Will Smith, pero en la cabeza te girará como el exorcista. ¿Sabes quién era, la niña de exorcista? Sí. Pues yo le enseñé a girarse a la cabeza. ¡A base de hostias! ¡Te reviento! Como era de eso, te juro por lo que más quieras, endemoniado. ¿Esa es la zona que te falta? ¿O no? Sí, es la única zona que me falta. Vale, vale. Y esto ya es ya por orgullo, ¿eh? A desbloquear. Vale. Pues te comunico que tres personas van detrás de ti. Pues tendrán eso también sin desbloquear. Pues mira qué bien. Vamos a ver si nos morimos todos aquí, ¿verdad? Sí. Corramos un túpido velo. Ah, súbete, coño. Ay, no hay nada. Yo tanto golpear y no hay nada.
Bueno, una tele, me voy a quedar aquí. Me voy a quedar viendo la tele, mira, ¿qué quieres que te Los diga? cimientos de la tierra temblarán como me haga con un arma. No, no hay ni una sola puñetera arma. Menuda mierda de arma que me he cogido. Ah, mira, aquí hay... Aquí hay hongos, me los como. Protégeme, señor, con tu espíritu. A ver, hay otro acá. Protégeme, Bueno. señor, con tu espíritu. Di que le que pum 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 pum. ¿Esto es un arma, coño? ¿En serio que no hay ninguna? Esto es una broma, ¿eh? Ah, mira, aquí hay algo. Y me salen las peores armas que hay. Me voy a chupar esto. Ven acá, que te chupo. Ya está. Ha dicho chupar, ha dicho chupar. Aquí hay munición. Una mierda de arma que no mata ni las avispas. Ojo, para que lo sepáis, mirad lo que hay aquí. Voy, 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 un momentito. ¿Y esto? No llevo. A ver, no, 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 entonces no lo quiero. Oh. Mira, aquí hay algo al menos. Bueno. Oh, no, esto ya está mejor. Aquí os dejo el paracaídas de mierda. Papaluchón, estabas aquí cerca, aquí hay bebida. ¿Dónde se fue? Estaba aquí. Hostia, Papaluchón estaba detrás de mí y desapareció. Me cago en la leche. Porque te hizo la bomba ninja, Flash. Este parece Batman, pero en borracho. Leque, 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 bum, bum, bum. ¿Qué hay aquí? ¿Hay algo aquí? ¿Puedo abrir esto? Ah, sí. Ah, hay munición. Hostia, la montaña está. Baja, baja. Vale, no me hice daño. Munición mía. Mía. Luchón, bébete eso. Chupa ahí. Estamos todos a tope, menos Papalus, que está a la mitad, tío. Si he señalado un barril de esos enormes. Vaya mierda esa pistola. Oigo ruidos, ¿eres tú o es otra persona? No, está Papaluchón. Eso es, bébetelo, coño. Uy, mira, otro aquí stream. Hoy que vemos todos los streamers de acá, ¿o qué? Hoy estamos todos los streamers aquí, ¿eh? Ojo, tenemos a José ya por aquí. ¿Sí? Sí, ya se unió al grupo. Vale. ¿Seguimos o salimos? Bueno, sí, vamos aquí terminando aquí la partida, hombre. Vale, porque quedan Y ahora cuando 66 termine, vemos personas. ahí un par de ellas. Digo, porque quedan 66 personas por matar. Digo, Quedan no, ya no. 65 personas por matar. Ya menos, ya menos. Y si acierto, una menos. ¡Qué gracioso! ¡Qué cabrón! Tengo la polla como litro vino y las venas como colas de Ay, madre mía. Hoy esta partida está bien loca, ¿eh? Nos están dando por todos lados, macho. Los dedos de las manos y los dedos de los pies, los cojones y la polla suman todo. 23. ¡Corten! Tendré una Tengo pregunta. Kimber ¿Qué habéis Martino con comido la forma de un vosotros? pepino que por delante echa gotas y por detrás le cuelgan todo. ¡Corten! ¡Vamos a jugar al teto! ¡Corten! ¡Corten! No, mejor al gargulo.
Ahí hay alguien al fondo. Por ahí, a ver, voy a marcar. ¿Alguien? Vale, sí, lo veo, lo veo. Vi una cosa que se movía, nada más pequeña. Sí. ¡Corte! Creo que vi otro, no. No, no estoy seguro. No sé, pero si quien está a la distancia le voy a mandar un pepinardo como de cálculo electrónico. Mira, yo voy con una ametralladora de hámster. ¿De hámster? ¿Pero hámster mafioso o hámster de...? El peludito. De Ceuta. Ese que dice, venga. Madre mía. Las de Bonnie Clyde. O sea, es que estamos llamando la atención por si acaso no se entera la gente. No, sí, no, sí, ya nos vi. Ah, no. Totalmente, o sea, se ve súper mal este. Se ve muy mal, sí. Actualización está dando problemas, y mira que se supone que bajó en detalle muchas cosas porque volvieron al aspecto antiguo. Ya, pero... Ah, es una mierda. No entiendo, porque llevas 350.000 armas cada uno, o sea... Metal lleva de todo ahí. Claro, yo soy goloso. Claro, es que cuesta mucho de encontrar, ¿eh? Me voy a matar. Sí, el escudo ahora cuesta un poco más. Me voy a matar. ¡Uy! ¡Ay! ¡Me rasqué el culo! ¡Me bajó! ¡Rasca, mamá! Necesito curarme el culete. Ah, no. ¿Qué fue eso? Nuevo sirva. Ah, vale. Ya has liberado. Has liberado a Willy. He liberado a Willy. Oye, pero no hay para curar algo aquí. ¡Me voy a matar! ¡Uy! ¡Me voy a matar! ¡Uy! ¿Qué hay por aquí? ¿No hay nada para curar o algo así? ¡Joder! ¡Hop! ¡Ay! ¡Ay, me equivoqué! Y esta la cambiamos por esta. Porque yo esto no... ¡Hola, Wicked! ¡Uy! Bueno, no, realmente pinta más esto. ¿Alguien disparó? ¿Alguien disparó? ¿Quién está disparando? Yo no, ¿eh? ¿Qué va a ser? ¿El alborotador? Pero bueno, vamos a ver, delincuente. Ah, no puedo, es verdad. Alborotador. Venga, me voy. Uy. Me voy a matar, uy. Alborotador, con tu espíritu. Pensaba que llegué. Y... Bueno, no me sirvió de nada esto. ¿Dónde está? Arriba. A ver, llegaré con la bomba. A ver. No llega. No llega. Lo siento. Hay un cofrecilio. Cofrecilio. Espérate. Está arriba, ¿no? Él, sí, todavía. Parece ser que sí. Aquí veo cosas, a ver si puedo pillar algo y no me matan. No está. ¿Está que ha subido la isla? ¿Esa? Sí, está ahí. Oh. ¿Pero cómo? ¿Quién me está disparando? Seguro que él. Ah, ya vi algo. Uy. Vale, ya vi algo. Ahí me puedo curar. Me voy a esconder acá. Pero oigo disparo. Me voy a matar. ¡Uy! ¡Coño! Ah, en paz, hombre. Me pongo la curita mágica. ¡Vámonos! Pues veo desde el cielo, me suelta. Te voy a meter entre cejo y cejo. Sí. Dios Zeus te envía rayos. ¿Dónde había visto el cofre? Ah, ¿dónde está? Coño. ¿Dónde lo vi? Ahí, ya lo vi, ahí está. Cuidado que hay gentecilla por ahí. Mira, otro cubilete. Hostia. ¿Y si me voy para allá? No, papaluch, que hay gente por ahí. ¡Papaluch! Viene un compañero. ¡Superman! Está para allá, Dancer, que te voy a meter así que te voy a... Me cago, güey. A vete, coño. Ah, no hay nada aquí. Dame más gasolina. Gasolina. Dame más. Hostia, que viene eso. Que viene la barrera. Me largo. ¡Uy! Vámonos. ¡Corre! Hola, Wicked, ya te veo. ¿Qué va a pasar? Vámonos. ¡Ojo! Baja los pantalones y me estoy el primero guardando los
con la próxima tienda. ¡Corre! O sea, mira dónde está el temporizador del evento, tío. Ah, sí, es verdad también, lo que decían. ¿Qué fue eso? Un globo. Hay gentecilla por aquí, papá. Hay gentecilla por aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? No sé. ¿Dónde? Ah, terminar, oh, hostia, que me acaban de pegar una hostia. Los nuflados. Los... ¿Dónde está? Me cago en tu puta vida. ¿Dónde está? Que no lo veo. Ah, ya está, ya está. Vete a tomar por culo, venga, va. Vete a otro sitio, venga. Cabronazzi. Alguien me disparó. Viene alguien cerca. Están en el árbol. Digo, en el árbol, en la montaña. Sí, está en la montaña. Sí, no, si sé dónde está, está ahí arriba, sí, sí. Intenté yo tal, pero vamos. Y tiene un francotirador bonito. Yo no. Bonito. Francotiradores. Me acabo de. Me acabo de caer aquí, me cago en tu madre. Por aquí. ¡Hostia! No me la esperaba esa mierda. Ni que fletan. Hostia puta. Ah, bueno, chavales, let's fucking go, que dicen los que saben jugar. Venga, quedamos 25. Ahora sí estamos aguantando un poco más. 25 con la rima tonta, tutuns. Me gusta la gasolina. Exacto. Uy, vaya mierda de piedra, que no me puedo subir. Qué defectuoso el diseño. Qué defectuoso el diseño. Ojo con el experto. El experto en rocas. Señor Roca, para ti. Señor Roca, para ti. Ahora sí me pude subir. Alguien resucitó. Vaya por Dios. Están, sí, sí, están, están, están. Hostia, pero ¿dónde? Calvin Klein. Mucho disparo acá. Quedamos 23. ¿Le podré meter un pepinazo a alguno con estos? Igual hay suerte. ¿Dónde? 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 Para allá. Pero yo escucho otros disparos donde estamos nosotros. Espera, ¿eh? Espera, espera. Hay alguien que viene, hay alguien que viene. A ver si le puedo meter un pepinazo. Vale, ya veo dos ahí. Ahí, ahí. No pude, mierda. ¡Hostia, o sea, o sea, que tiene el cabrón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué coño tiene ese? ¡Hostia, que me va a matar así! ¡Mierda! ¡Carga, carga, rápido! ¡Coño, coño! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Me cago en la madre! Vino por detrás. Justo detrás tuya. Me cago en la madre que lo parió. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me cago en la madre que lo parió. Dale la gasolina. ¿Estás jugando con una Switch o algo, José? No, con el móvil. Ah, con el móvil. Hostia, qué valiente. Están escuchando ahí ruidicos ahí. No, no está jugando al Fortnite. Estoy jugando al Clash Royale. Ah, vale. Te estás echando un Clash Royale. Bueno, amigos, vamos a hacer multiplayer. Voy a jugar un Clash Royale con el móvil mientras juego la consola con el Fortnite. A ver qué pasa. Vamos a hacer como la chica esa que se jugó el... ¿Cómo es? ¿Cuál se pasó? ¿El Dark Souls o el del Roll? ¿El del... ¿Cómo es? ¿El del Scroll? El del Scroll con el... Lo del Dancer, ¿no? Lo del... Dancing Queen. De la alfombrilla esta de bailar, ¿no? Ah, sí. Se pasó los dos juegos a la vez. O el mismo juego, jugando una con la alfombrilla y otra con el teclado o el mando, no me acuerdo. No sé qué streamer era, una chica que lo hizo ahí. Lo hizo más de una vez con un juego, la verdad. Y con eso que salva la paz mundial... No, pero se marca una sobrada que yo no he visto a nadie más que lo hiciera, vaya. Solo soy sarcástico. No he visto a nadie más que lo hiciera, macho. ¿Y vas ganando en el Clash Royale o qué? Ahí vamos. Pero aquí sale que Alcarín está jugando. En partida, dice. Es que no se salió de la partida todavía. Ah, vale. Estaría como espectador y no se salió. Con los espetos, ¿no? Espectador con los espetos. ¡Está petado! Música de tensión. Vamos a cerrar durante esta partida. ¿Se podrá conseguir una victoria magistral de estas?
una Flawless Victory. No lo sabemos. Es imposible saberlo. Pero ante la duda, ya sabéis, no apostéis a favor nuestro. Pues faltas tú, José. Ay, farto yo, farto. Por meterte y darle a Already. Visita, farto yo. ¿Qué nivel voy ahora? Casi 25, creo. 18. 18 y me falta, yo qué sé. Un verano o dos. Un verano o dos. Flank. Baile de cico. ¡Toma ahí! ¡Estoy fuertísimo! Y estoy ardiendo como un volcán. Oye, ¿y este? Muy bien, qué guapo. Ay, de que sí, Papaluch. Entrena los ciberbrazos. Si hace un montón que no juego a Cyberpunk, tío, lo tengo ahí muerto de risa, me cago en todo. Es que no tenemos tanta vida para tantas cosas. ¿Pero qué estás, echando partida al esto, José? ¿Al Forniter? No, si estamos, ¿estamos en el lobby esperando? Si estamos en el lobby esperando desde hace media hora. El lobby lo va, cada día te quiero más. Lo que pasa es que ya no se puede jugar directamente desde ahí, no sé por qué. Que no nos dejan darle a todo listo, hay que ir siempre para la sala y volver al lobby. Les voy a pegar una hostia, digo. Han quitado la opción de todo listo. Voy a ir allá y les voy a dar una hostia mágica, a ver si lo ponen otra vez. ¿Una hostia mágica? ¿Qué diferencia hay con una hostia normal? Pues que también gira la cabeza. Y se le desenrosca y ya está. Se cae como tornillo. A ver, otra música. ¿Dónde está? Bailecitos del Fortnite, a Papalux le da un parraque, chaval. Sí. Deja de jugar al juego, fijo. Deja de jugar al juego, segurísimo. Venga, ahora hay que, chavales, todos juntos. Venga. Equipo. A la primera, muertos. Vamos a darnos un rulo. Voy a ganar la carrera, Qui-Gon Jinn. ¡Joder, Raidito! En serio, va. Ya marco. Wilmer, gracias por ese pedazo de follow. Oye. ¿De quién es el Raidito? ¡Far! ¡Qué grande, Far! ¡Sí, señor! ¡Grande! ¡Grande! ¡Sí, señor! ¡Caimán! ¡Gracias por ese pedazo de follow! ¡Nomi! ¡Grande esa gente ahí! ¡Muchísimas gracias! ¡Bienvenidos al directillo! ¡Grande! ¡Grande! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Hola! Grande, grande por ese follow. Muchísimas gracias, gente. Buen rollito, sí, señor. Gracias, gracias a esos pedazos de follow. Bienvenidos todos. Una fiestecita aquí, una fiestecilla aquí. ¡Vamos! Aquí estamos, manqueando en el Fortnite. Ni un arma aquí, en serio. Grande, Far, grande.
¿Qué tal, directillo, tío? ¿Sigues ahí con el servidor de ARK? Que tenéis ahí jugando con la Switch y todo está moviendo. Así es verdad, que los he visto jugar en él alguna vez. Nosotros, bueno, nosotros nos entró un poco la calentada. Papa Luch se pilló un server. Y yo, bueno, yo personalmente le estoy dando mucha caña. Metal se lo está tomando con más calma porque tiene cositas pendientes, pero vamos. Sí. Pero está divertido, pero está divertido. Correcto. Eso me encanta. Coño, ¿dónde está? Lo que pasa es que sí que es verdad que yo, esta versión del Fortnite, por mucho que sea la antigua, no sé si me da nada bien, no sé si me da nada bien. Y no encuentro nada, no encuentro nada. ¿Abajo? Las armas son peores en general. Sí, sí, la verdad sí. Pillando mucho. No sé, para mí. Mira, vamos. Mira, he vuelto a encontrar el cuarto del streamer. hoy es el crossover, Ya, de aquí nacemos el primer boss. Hostia, ¿ya vais a por el primer boss de la isla? A poco hay. Estáis fuertes ya, ¿Cuántos dinos vais a llevar, tío? Ah, del ARK. Para el boss. Armas. ¿No es primer boss? ¿Ya habéis ido a por alguno ya? Hostia, vaya fuertes que vais, ¿no? ¿Ya os habéis cargado algún boss ya? Coño. Ah, son cocos y mierdas. Son cocos. Mira, Paparucho, mira. 20.000 kilómetros. Espera. Eso lo soluciono rápido. Súbete. Yep. Los megaloceros, no sé qué. Hostia, los megaloceros son buenísimos. Los juntas con los rex para los bosses y son buenísimos, tío. ¿Qué es esto, Dos Yatiranus, un Deodon. Aparcado. No, vais bien, ¿eh? ¿Y qué niveles gastáis ya? ¿De los bichos? No me jodas, tío. No me jodas, tío. ¿Qué ha pasado? Pues que lo reventaron o se cayó. ¿A pesar de que iba detrás? No, está bastante lejos. Hay que ir a por mierda, mierda, espera. Pillo la moto. ¿Te reventaron o te caíste? No, me pillo uno, que no sé cómo me mató, tío. Joder, cuesta controlar esta moto, también. Ahí voy. Joder, ya nos vais llevando ya cargando con nivel 100. Bien, bien, eso está bien, tío. Menos de nivel 100 para los bosses, ni de coña, Ni de coña. Voy, espérate, Metal, espera. ¿Qué? Ay, perdón. Que así me... Venga, va. Vamos. Dale. Estaba por aquí, ¿no? Sí, ya lo veo. Vamos, ahí vamos. Creo que ya estamos cerca, ¿no? Sí. Creo que está detrás de la montaña. Sí, detrás de la montaña. Con esto no lo puedo subir bien, entonces tengo que ir por acá. Dando un poquito. Correctísimo. De 100 para arriba. Como tiene que ser. Hostia. Buena. No, más lejos que la montaña. Ya ves, yo de momento me he establecido en la Carno Island. Vamos. A ver si puedo subir. Derecha, al norte de la isla. Sí, bueno, de la isla. Sí sube. Y ahí estoy ahí un poco ya a ver qué. ¿Dónde está? Ahí. De momento tiene nivel bajo. Así que poco a poco. Ay. Qué baja más épica. Vaya control. Ay. Hostia, espérate. No, ya se perdió el control. A ver, ¿dónde está José? Pero estamos cerca, Eso seguro. No lo estoy localizando, vale. Ahora sí. Yo me voy de este lado, ¿vale? Vale, hay gente aquí, mucha. Por aquí uno volando en globo, ten cuidado. Ni de coña voy por ahí. Ah, la tarjeta ya la tenemos. ¿Ya la tenéis? Sí. Hay que salir de aquí de alguna manera. O queréis reventarlo, no sé. ¿Hacia dónde vas? Porque no te estoy viendo. Dime hacia dónde vas. Estoy aquí. Vale. Bueno, casi detrás de ti, por decirlo así. Vete al camión de resucitar. ¡Hostia! ¡No! Me cago en la madre que parió dos aquí. Me salieron de nada. Voy. Me cago en su... Voy. ¡Maldito pescado! No, me cago en la madre que lo parió. Me cago en la madre que los parió. Pero te dejo que me... Correcto. Esta.
Vale. Hostia, esta mierda de pistola me ha tocado. Prefiero agarrar la pistola normal que esa cosa. Si pillamos un poquito de escudo, a ver si hay escudo por aquí. Uy, no. ¡Escudo, escudo! ¡Squat! ¡Ay, he visto uno! ¡Ya he visto uno! ¡Ya he visto uno! ¡Squat! ¡Squat! Uy, esta sí me. No viene mal, un poquito de escudo no viene esa mal. Sí me la llevo. ¡Squat! Vale, hacemos esto y. ¿Qué es eso? Esto y... Ah, oh, oh, oh. Ah, yo me pillo la que has tirado porque esa me va guay. ¡Escudos, escudos! ¡Squat! Yo me vaya bien o me vaya mal, me da igual. Si es verde y puedo coger azul. A chupar squat. Uy, ¿y esto? Vamos ya. A squinchear un poco, gente. Pensé que había algo allá. Uy, ¿qué es eso? Munición. Voy a pillarla. Vámonos, ahora sí. Debo salir de aquí. No, me he metido por más sitio. Porque oigo un tesoro y no sé dónde. Ah, aquí estaba. Buah. Oh, vale. No, ya la tengo, ¿no? Sí, ya la tengo. Oh, espérate. Vamos, ¿dónde están? Ojo. No, me quedo con esto, ya está. Toma por culo. Espérate. Voy a pillar un hongo. ¿Hay alguno más por aquí? No. Cuidado, la barrera. La vi un poco cerca. Hostia, espérate. Estamos al lado, así que tampoco pasa nada. Pero es verdad que yo estoy aquí dando vueltas con esta mierda de mina. Ahora ya. Oh. ¿Voy a dónde están estos? Voy. Yo también voy detrás de ti casi. Esto está muy alto, no me va a hacer daño, espero. No. Ahora sí. Oh. Hago el salto del camaleón. Oh. The camaleón jump. Uy, champiñones, eso me va a hacer subir. Corre. Champiñón. El otro. Vale, el otro. El último, creo que ya. Vámonos. Que la barrera viene por ahí. Y no es gratis. Ya. Ah, vamos a ver esta casa tan fea. Libramos. Oigo ruidos, pero no veo nada. For foquito, pero. Bueno, ¿yo para qué quiero esto? Cuidado, no se fíen que la barrera está muy pegada. Uy, munición, la pillo. ¿Qué coño haces con un cañón? Te puedes meter y te puedes lanzar, ¿eh? ¿En serio? Sí. Mira, me meto acá. No, me equivoqué, espérate. No, así no era. Si no era, cabrón. Y me voy para allá. 3, 2, 1, volando. ¿A dónde me envió, coño? ¡No! Acabo de caer justo delante de un enemigo. Me cago en su madre. Bueno, muérete. Estoy loco. ¡Estoy loco! ¿Lo mataste o qué? No, pero hay otro. ¡Vámonos! Y le di en la cabeza. ¡Ay, que vienen tres! ¡Ah, ¿dónde está? Dale, eso, date la vuelta. Exactamente. Bueno, es que maté a sus compañeros. Bueno, pues, oye, que tampoco son recursos, sí, pues que spoilen. Hostia, que me vieron. Hostia, que me está dando. Es que yo desde aquí no tengo arma para darle, me cago en todo. Ahora, pues te voy a matar, mira. Fíjate, ¡ay! ¡Corre, cabrón! A ver. En el culete, muérete. Ahora, para casa. Ahora este sí lo podemos. Queda uno, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Alguno ha muerto? Karim, él está muerto. ¿Qué le ha... ¿Y ese cañón de dónde ha salido? Ah, no, está ahí. ¿Qué era, coño? Vale, X, tomo nota. Ya está curado, apañado. ¿Qué hay aquí? ¿Qué dejaron? Aquí hay armas, si quieren. Hostia, vaya que se llama. Mira lo que tengo aquí, qué bonita. Uy, esta sí la voy a cambiar. Esta sí.
que la que le daba no le hacía pupa. Alguien resucitó. Mira, se escapó aquel, ¿no? Ahí viene, ahí viene, ahí viene uno. Dos. Dos. La jodimos, ¿eh? Están ahí, chicos. Ustedes eligen. Muerte o victoria. Yo me voy con estos. Ah, están arriba, cuidado, arriba, arriba, arriba. Arriba del techo. No puedo. No puede, no puedo señalar, espérate. Aquí, ahí, ahí. Vale, 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 vale. Es que no podía señalarle todavía, no me ha dado tiempo. Uno sí, los demás no lo sé. Tiene que haber como dos más. Ay, me pegó la guetón, no sé por qué. Caído. ¿Puedo subirme? Oh. Sí, puedo. Hostia, este tiene de los buenos, este tiene de los buenos. ¿Dónde están? ¿Los tenéis localizados ahora? ¿O ya están muertos? ¿Están muertos? ¿Todos? No, no, no sé, no sé. Si no todos, algunos no. Están metiendo, chaval. Creo que tenemos la barrera muy cerca, ¿eh? No nos despistemos. Vale, aquí en esa dirección. Yo estoy pegado con José. Ah, pues estamos casi todos igual aquí. Nada más que unos por abajo y otros por arriba. Sí, no, pero estamos más o menos todos en el mismo. Vámonos, vale. Chavales, vámonos. José, oh. Vámonos, que está en la barrera, tío. Ay, 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 que me quedé atascado aquí. Ahora ya. Vámonos, vámonos. Oye, no está tan mal, ¿eh? Vale, quedamos 17. Viene. Vamos inspirados un poco, ¿eh? Uy, honguitos, honguitos, honguitos. Rápido, que me da tiempo. ¡Pilla, pilla, coño! Ahora. Que va torbido. Honguitos. ¿Estás hablando solo aquí? Sí, te estás muteado, sí. No sé por qué, tío. No sé por qué está un poquito aquello Twitch de aquella... ¡Ah, ah, atrás, atrás! Con monopatín. Ah, ya salte, que lo que me mola de los cambios es que por lo menos ahora te son dos. Que preocupar del rollo de la isla. Son dos, sí. ¿Dónde están? Es que va con la mierda de monopatín el cabrón. O sea que me dio a mí. Ahí viene, viene, viene. Deja el monopatín, cabrón, y pelea. Estoy alucinando. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Libro de todo, no? ¿O qué? Ahí viene, cuidado, cuidado, que vienen. Aquí que vienen. Hay gente que no pierde una, tío, que me parte brutal, tío. Me parte brutal. Venga, 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 que me está dando por todos lados. Tío, pero que no le doy una, chaval. No, no, es que yo no estoy dando. Espera, 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 ¿dónde está? ¡Mierda! ¿Pero por qué no le baja tanto? Vaya mierda de armas. Me cago en la madre, me parió. Ah, sí, dos arriba, y uno abajo. De puta, chaval. Ah, vale, me había asustado, pensaba que era otro aquí. ¿Qué cuidado es que esto, uno... Tío? ¡Que no le doy! Este es el del árbol, ¿eh? Hay uno arriba, ¿eh? Sí, 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 dos, viendo, dos. Hay dos. ¿Está sin escudo? ¿Está sin escudo? No, otro, otro abajo. Lanzando quieto, misiles. Metal, quieto, metal. Vale, vale. Me matan, me matan, me matan, me matan, nada. Lo tiré, Venid aquí donde estoy yo a la esquina. Espera, 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 espera. Nos van a reventar, nos ahí, van ahí, a reventar, ahí, nos van ahí, a reventar. Hijo de puta, hijo de puta. No le doy ni a uno, tío. Ni nada. No, no, no. Me cago en su puta vida, chaval. No me jodas. No, 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 No hacen nada estas armas, Ni las francotirador. Joder. Bueno, mi gente, yo me tengo que retirar. Hermosos míos. Me cago en la puta, chaval. Me cago en la puta nación, tío. Yo me retiro a continuar lo que me falta del directo con Minecraft. Arreboide, que dijo Voltaire, correcto. Hostia, pero las armas no están haciendo el mismo efecto que antes, No, ¿qué va, tío? Y esto tampoco apunta. Muy mal apuntado, muy mal todo. Muy mal, muy mal, tío. Francotirador, no siento que mate como antes. No, no, no. ¡Fornite! ¡Muy mal! La bueno, hermosos. Malísima. Nos vemos mañana. Venga. Fíjense. Igual, yo mañana también le doy a esto. Venga, va. Chao. Chao.
y que el multiverso los vuelva a traer, el poder, la fuerza también, sean traviesos, no malos, a los malos me los encierran y vamos a darle marcha, ¿no? A ver, música, por favor, maestro. Dale. Ahí.